Hola amigos de Creative Planet, les saluda su amigo Daniel Torres. El día de hoy vamos a hablar de los 10 usos de ChatGPT de OpenAI que más impacto traerán a tu trabajo sin importar en qué industria te encuentres. ChatGPT es una herramienta de OpenAI de la que seguro ya escuchaste bastante. Una gran herramienta para asistir a cualquier persona en sus actividades diarias. En Creative Planet nos hemos dado la tarea de probar intensamente esta herramienta y es por eso que hoy conocerán los 10 usos indispensables en el trabajo que podrás aprovechar desde ya. Así que no se despeguen de este video y quédense porque lo mejor está al final. Uso 10. Hacer presupuestos y cotizaciones. Bien, en este ejemplo le vamos a pedir que redacte una cotización de 110 piezas de shampoo. Le estamos dando algo de información, cuánto cuesta cada unidad, a quién va dirigida, cuáles son nuestras condiciones de pago. Y le estamos pidiendo que incluya una breve descripción del shampoo. Le estamos diciendo que está diseñado para mujeres de más de 50 con problemas de alopecia y quién la envía. Vemos que nos genera ya la cotización, nos da una breve descripción, pero me gustaría aún así pedirle que le incluya 5 beneficios dentro de esta descripción. Ahora, como podemos ver, ya empieza a generar nuevamente la cotización, pero ahora ya incluyendo 5 beneficios. Son 5 beneficios que yo no le indiqué, pero que suelen ser comunes y lo que la gente busca en este tipo de productos. Entonces, pero aún veo que no tiene el total, no ha hecho la suma del total y le puedo pedir que lo haga. Le digo que incluye el total de la cotización. Y en este momento me va a generar esta cotización con beneficios y también desglosando ya, o más bien sumando los montos tanto para el total como para el anticipo. Número 9. Hacer fórmulas y macros en Excel. Bien, ahora estamos en Excel. Yo quiero saber cuántos días han transcurrido desde la fecha de ingreso de una persona. En este caso ya en la celda C2 se encuentra esa fecha. Y en D2 yo quisiera escribir cuántos días han transcurrido. Para eso nos vamos a ir al chat. Dentro del chat vamos a escribir tal cual. Quiero hacer esta fórmula en Excel para obtener la cantidad de días que han transcurrido de hoy con respecto al dato almacenado en la celda C2. Vamos a preguntar. Bien, nos va a dar la información. Nos dice exactamente cuál es la fórmula. Y de esta manera tendríamos que obtener el resultado. Bien, vamos a copiarla, la vamos a llevar a Excel, vamos a pegar en la celda de 2, nos da un dato medio raro, pero esto es por el formato de celda, solamente hay que corregir el formato por un dato numérico sin decimales y en este caso ya nos da el dato de 1253 días transcurridos. Ahora quisiera confirmar, pues simplemente vamos a poner una fecha, no sé, la fecha del día de ayer para ver si hace la cuenta correcto y ya con eso lo estamos confirmando. Me está trayendo la cantidad de días transcurridos. Uso 8. Crear código en cualquier lenguaje de programación. Bien, si tú eres desarrollador y quisieras en este momento hacer algún código para cualquier lenguaje de programación, podrías tú simplemente preguntarle y ChatGPT lo va a hacer por ti. En este caso el ejemplo es crear una expresión regular para validar el correo electrónico escrita en Python. Y bueno, como podemos ver, nos va a dar exactamente el código que tenemos que escribir para que se pueda validar el correo dentro de un código. Y como podemos ver, también nos explica qué hace esta expresión regular. También le podríamos decir escríbela en otro lenguaje, como bien podría ser en Java, y pues va a hacer exactamente lo mismo. Uso número 7. Redactar textos en cualquier idioma. El ChatGPT también nos sirve perfectamente para traducir y dar formato a textos específicos. En este caso, redactar un correo en inglés dirigido a una persona a quien conocimos en cierto lugar hace un año y le queremos ofrecer nuestros servicios de mantenimiento y le vamos a una promoción para que se dirija a nuestra página, pero lo va a hacer en el formato de un correo electrónico. Bien, aquí ya nos está generando desde el asunto, el saludo,
Bueno, pues estamos aquí ya dando una introducción, estamos tratando de recordar cómo nos conocimos y pues igual dándole una oferta, un descuento, dándole nuestra página y también dándole una introducción a nuestros servicios. Bueno, todo esto, haberlo hecho incluso en nuestro propio idioma, nos hubiera tomado mucho más tiempo y OpenAI se está encargando de darle formato, darle un contexto, un contenido y bueno, también toda la formalidad de el saludo y la despedida. Uso número 6, textos para marketing. Ahora vamos a ver cómo esta increíble herramienta puede ayudarnos a desarrollar textos para marketing. Ya sea que queremos crear un texto para un blog o para redes sociales o incluso para crear una marca, un eslogan o crear ideas para alguna campaña o algún anuncio, este ChatGPT va a ser nuestro mejor aliado. Simplemente tenemos que pedirle lo que necesitamos. En este caso, vamos a pedir que desarrolle el tema para un blog llamado ¿Por qué el café mexicano es el mejor? Bien, en este momento empieza a desarrollar todo el texto que argumenta por qué el café mexicano es el mejor y nos empieza a dar información que fácilmente nosotros podemos llevar hacia nuestro blog con la finalidad de que nuestros usuarios puedan acceder a información bastante útil y que en este caso está desarrollada en base al tema que le acabamos de solicitar. Uso 5. Resolver problemas de soporte técnico. Olvídense de estar llamando al soporte técnico y esperar a que les contesten para darles una solución a algún problema. ChatGPT les va a permitir hacerle cualquier pregunta de soporte técnico y tendrá en cuestión de milisegundos una respuesta para ustedes. Vamos a preguntarle en Excel cómo separar datos de una celda. Como podemos ver, en un instante nos empieza a dar las indicaciones de cómo hacerlo. Incluso nos va dando paso a paso cómo realizar este proceso. De esta manera, cualquier problema de soporte técnico que tengamos, sin importar el fabricante de la aplicación, nosotros podremos explicarle nuestro problema y nos dará inmediatamente opciones de solución, incluso en muchos casos más de una. Uso número 4, redactar textos persuasivos. ChatGPT también nos puede ayudar a crear textos persuasivos. En este caso le estamos pidiendo que haga una carta dirigida a un presidente municipal en la cual se le haga constar de una fuga de agua que lleva más de 2 semanas sin ser atendida. También se le pide que describa en 5 puntos las afectaciones que trae a la sociedad por cada segundo que pasa sin que la reparen y además que describa los delitos en los que la autoridad está incurriendo por ser omisa. Como podemos darnos cuenta, hace exactamente la redacción de la carta como se le estamos pidiendo, describe los puntos de afectación y también nos está indicando cuáles son los delitos en los que la autoridad está incurriendo por ser omisa. Como pueden darse cuenta, incluye también un saludo y un cierre de la carta para darle la formalidad necesaria. Después de esto, solo basta imprimirla y llevarla a ingresar a donde corresponde. Uso número 3. Pedir opinión en cualquier tema de negocios. Esta increíble herramienta también te va a permitir pedirle opinión sobre cualquier tema de negocios, incluso si es técnico, científico o de cualquier índole. Y además le vas a poder pedir sustento de lo que tú le pidas. Por ejemplo, le vamos a preguntar acerca de una arquitectura de software que se requiere definir para hacer un sistema. Estamos dando algo de información, cuántas operaciones simultáneas, cuántos usuarios en totales, qué tipo de operaciones, y también le estamos diciendo que nos haga saber si requiere información adicional. Bien, como podemos ver, ya nos ha dado una respuesta en la cual nos indica qué otra información necesitaría para realizar esta recomendación. Sin embargo, también nos está indicando qué tipo de arquitectura se podría proponer y qué tipos de sistemas de almacenamiento podríamos utilizar con la información que le aportamos.
En este momento yo le podría seguir aportando más información y en virtud de todos los datos que yo le aporte, me va a poder incluso proponer un diagrama de funcionalidad de una aplicación de acuerdo a el uso que se le vaya a dar. Uso número 2, crear informes. Algo que siempre podremos pedirle a ChatGPT es crear un informe. Crear un informe de cualquier tema dirigido a cualquier persona. En este caso le vamos a pedir que desarrolle un informe dirigido a alumnos de escuela primaria sobre el impacto del cambio climático en la agricultura y la alimentación de la humanidad. Y en este momento vamos a ver cómo nos empieza a redactar un informe que está dirigido para alumnos de una escuela primaria, en el cual pues empiezan a desglosar cuáles son los impactos del cambio climático tal como se lo solicitamos. En este caso podemos darnos cuenta que el texto no es meramente dirigido para niños, pero yo le puedo decir que haga el texto con lenguaje simple, dirigido a niños. Y bueno, como podemos darnos cuenta, ahora empieza a cambiar las palabras por palabras más fáciles de entender, sin tantos tecnicismos. Uso número 1. Integración de API. Lo mejor de todo viene al final. Con OpenAI vamos a poder nosotros integrar sus herramientas a través de las APIs. Con estas APIs nosotros podemos hacer diferentes tipos de integraciones, ya sea para crear una aplicación o muy bien para poder dar quizá soporte técnico o asesoría a clientes a través de una página web. Nosotros podemos conectar nuestras herramientas a la inteligencia artificial de OpenAI a través de diferentes planes y en diferentes aplicaciones. Podemos utilizar diferentes modelos para imágenes y modelos de lenguaje. Cada uno tiene una cantidad de créditos gratuitos y posteriormente por cada cierta cantidad de consultas se puede estar generando un costo. Sin embargo, el costo que genera versus el beneficio es bastante bajo. Para poder acceder simplemente tenemos que darle al botón Get Started y vamos a poder acceder de esta manera a nuestro panel con el que vamos a poder entrar a los tutoriales básicos, vamos a poder ver muchos ejemplos y vamos a poder crear diferentes tipos de aplicaciones. Yo les recomiendo que le echen un vistazo a todo esto porque de aquí parte el futuro. Muy bien amigos, y así llegamos al final de este video. Por favor dejen aquí abajo en los comentarios qué otros usos le están dando a esta increíble herramienta y cómo ven el futuro a partir de este momento. También no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún tip y herramienta con la que podrán salir avante en esta revolución digital. Bien, no me queda nada más que agradecer haber visto este video. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Torres y les deseo mucho éxito. Amigos de Creative Planet, gracias por haber visto este video. Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie. Recuerda, si este video te sirvió, dale like y compártelo para que ayudes a alguien más. No te pierdas ninguno de los videos a continuación. Dale click.